escuela, no te metas. Ok. ¿Tú qué hice? No me llega. Luz, ¿a vos tampoco te suena? No, señora. No está notificando. No está. Y aparece que estamos en vivo desde hace un minuto. Sí, empecé. Bueno. Ah, empiezo. Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Nosotros somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale. Voy a estar acá leyendo sus mensajes el día de hoy. Y va a estar hoy trabajando frente a ustedes Doña Claudia. Hola. Ese fue su saludo emotivo, especial y, mejor dicho, placentero. Miren, este viernes 19 a las 4 de la tarde tendremos un taller imperdible de moños navideños. Mire, yo le digo el de las mil puntas porque esto tiene punticas, punticas, punticas y punticas por todos lados. Miren esta belleza. Yo creo que ya es hora de sacar toda esa cinta que tenemos viejita, que no sabíamos trabajar. Ave María, si vamos a pasar bueno, niñas y niños, con todo eso que tenemos. ¿Cuántos moños vas a enseñar a hacer este viernes, madre? Voy a enseñar a hacer 4 moños. ¿El taller vale? 30.000 pesos. Moneda colombiana. Moneda colombiana. Dólares es menos de 10 dólares. Ah, increíble. Increíble, eso es súper económico. Si están fuera de Colombia, pagan con PayPal. Acá en Colombia pagan, tienen muchísimos medios de pago. Entonces, el taller de moños navideños, este viernes 19 de noviembre a las 4 de la tarde, un taller virtual en grupo privado en Facebook. Listo. ¿Qué tenemos para hoy? Les voy a enseñar a hacer una flor espectacular, lo más fácil del mundo y lo más divino. Espérate, que no leo los comentarios. A vos te están apareciendo. Ah, ya. Ya me salieron. Ah, bueno. Ay, lo boté. Boté el video. Sí. Listo. Es una flor hermosa, súper fácil, súper sencilla, en la que vamos a utilizar Arturito por ahí en un pedacitico. Es una flor que, niñas, realmente se puede hacer para cualquier ocasión. Miren, yo la tengo aquí, yo traje cartulina como para cualquier ocasión, pero hoy, exclusivamente hoy, se la voy a hacer como que nos sirva para Navidad, porque es que podemos decorar tantas cosas lindas. Lo primero que voy a hacer es sacar un moldecito. Voy a enseñar a sacar de acá qué tamaño es la flor. ¿De qué tamaño es tu amor? Del tamaño que ustedes deseen, o sea, como les guste, grande, chiquita, mediana. A gusto los colores. Entonces, esto es una hoja de blog normal y yo la voy a hacer, no, así está muy grande, lo voy a hacer así de menos de la mitad. Miren, cogí menos de la mitad, ¿vieron? De la hoja. Ok. Ay. Ay, ¿qué pasó? Y de aquí voy a sacar el molde, voy a sacar de acá, esta la voy a dividir en 3. La voy a dividir en 3. Miren, la dividí en 3 y voy a sacar en una de esas voy a sacar el molde, ¿listo? Listo. ¿De qué color quiere que la haga, mi amor? ¿Dorada o roja? Si pues digo porque dorada, la va a hacer roja, y si digo roja la va a hacer dorada, ¿cierto? Más o menos. Voy a doblar a la mitad. Yo parezco diciendo nada por aquí, sí, nada por allá. Y de la punta hacia abajo hago este corte. Ay, no, me quedó muy cuadrada aquí, no me gustó. Pueden hacerle este otro bocadito. Ay, no, o sea, sin ciencia. Voy a bajar más esto. Listo. Dice Julie, fenomenal para entretenerme esta noche que estoy de guardia. Mire pues, Julie, ¿qué color lo desean? Vean. Tarán, tan, tan. Hagámoselo en este, que ya está empezadito el... Que ya están empezaditos. Los que están en Medellín, este sábado a las 9 de la mañana tenemos un taller perdón, Medellín, sábado 20. Ay, no. ¿Qué pasó? Yo tengo que correr la fecha de ese taller. ¿Por qué? Porque es la presentación de Benjamín de la guardería de culminación del año. Ay, sí. Sí, ay, no, tengo que quitar cambios. Ay, cambios. Sigamos. Bueno, voy a hacer... miren que ya saqué el molde, aquí simplemente lo estoy calcando. ¿Lo pongo para el domingo o lo pongo para la otra semana? Ay, para la otra semana. Aquí me va a dar, miren, aquí me quedaría mi montadito, lo voy a sacar a este lado. Esta la pueden hacer de 5 o de 6 pétalos, de los pétalos que deseen. Pero, pues yo que estoy aquí, no sé, será hacerla de 5. Ya veo la posibilidad de decir, la necesito de 6, la hago de 6. La voy a hacer de 5. O sea, puede ser de 5, ¿de cuántos puede ser? O sea, puede ser de 5 o de 6. Okay. Pero yo aquí viendo esto lo voy a hacer de 5. Si veo que necesito la otra, vengo y la calco en un momentico. Dice Claudia, buenas tardes, las estaba extrañando. Hoy me hace el día, ustedes se me olvidan todos los problemas. Bendiciones desde el soleado rinconcito. ¿Y cuál es el soleado rinconcito? Y aquí lo voy a hacer, este lo voy a hacer, entonces este lo voy a hacer rojo. ¿Por qué? Porque esto sirve, esta flor sirve para cualquier evento que tengan, para cualquiera, pero pues aprovechando que estamos en Navidad, lo voy a sacar de Navidad para que la utilicen en muchas cosas porque es hermosa. Por ahí vi un árbol de Navidad lleno de cosas que nosotros enseñamos. Casi me muero, el de las decoraciones. Sí, sí. Me sentí, mejor dicho, me ericé. No, me morí, quedé herida, casi. Qué emoción, Belén. Hola, Diani, oiga, ahora le doy un mensaje muy bonito, pues que está larguito, que le dejó Diana. Este viernes a las 4 de la tarde, taller virtual de moños navideños. Moños navideños, vale solo 30.000 pesos. Que a ustedes cuando este es block ire, si este sí es cartulina metalizada. Okay. Que ustedes cuando están delgadito, a ustedes les gusta cortar todo en una sola tandita. Yo les he mostrado que no soy tan amiga de eso porque como que el papel queda como muy mordido, mordidito, como no me gusta, pero bueno, miren pues, hice 5, si necesitamos más, hacemos más, pero hola Anilla Karen, yo le digo cada vez que me escribe WhatsApp. Ayer no hicimos live porque ayer acá en Colombia fue día festivo y estábamos organizando mi Navidad en mi casa. Estábamos a ver cómo es puente, entonces había que aprovechar como para sacar toda la Navidad, todo eso que... Dios mío bendito, que si no lo hace uno en, ese momento. El sábado no hicimos porque pasó el sábado. Ay, estuvimos tan acosadas, ¿te acordás que? Sí, señor. Ah, María. Llegó Mili, mis amores, esta vaina no va a dar. Ya con eso tengo, es que no me debería ni decir. No le aviso cuando llegue Mili. Miren pues, corté 5 de cada uno. El pétalo es igualito. Ahora voy a hacerles una cosita. Hola Angélica, no, pero mira que nosotros subimos el video armando el árbol de Navidad y ahí decía, ese es el árbol que yo quería que no me regalaron en la casa de mi mamá. Ay, no sé ni qué decir, mejor me quedo callada. Sí, mejor dicho, yo también me guardaría silencio, madre, ante tal humillación. Tiene la risa de la humillación. No, no es humillación. Listo pues. No me dieron el árbol porque si armaba ese árbol en la casa mía nos teníamos que salir Benjamín y yo. Que les mostres el árbol de mil putas. Prácticamente. Es que mi apartamento es muy chiquitico. Para los que están por ahí nuevecitos, les recordamos que tenemos un taller de moños navideños. Son 4 motivos. Bueno, mire pues. Espérate más. Para inscribirse al taller de moños me hablan al WhatsApp, les paso la información y todos los datos para pagar. Aquí me van a prestar atención. Oiga lo que dice Angélica, pues que no me dio el árbol, que pida el carro. Angélica, gracias por ser tan amiga mía. Aquí voy a coger, voy a necesitar 3 tiras, y de las 3 tiras son en 3 tamaños diferentes. Miren pues, 1, este como lo se, no voy a hacer tan amarradita pues con una hoja de blog. Se los iba a añadir, pero sí se los voy a añadir, es que no voy a hacer tan amarradita, y sí fue amarradita. 2, y ya este que es más grande, más grandecito. Listas, 3. Turun, tun, tun, tun. Y le regala a Claudia ese árbol a Diana y para allá para Villagotona, que también le encantó. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es llenar la risita. Estos pelitos. Valentina, el material brillante con el que mi mamá está haciendo los pétalos es cartulina metalizada. Y lo otro es block iris normalita. Listo. Esta no la voy a utilizar toda, nada más hasta aquí, entonces la voy a pegar. Claro, pues que si me devuelven la pistola de silicón. Si me la devuelven, miren pues, yo soy sin misterio así. Y vuelvo y hago exactamente lo mismo. Vieron que el uno es más grande, el otro más pequeñito. Esta flor es hermosa. Yo siempre digo lo mismo. A mí me parece lindo todo lo que hacemos. Listo. Recuerden, para no irse hasta por allá, señalan. Miren, ahí señalé. Ya sé que hasta ahí puedo, vean. Hola a todos los que apenas se están conectando. Recuerden que este viernes tenemos un taller virtual de moños navideños, vale sobre 30.000 pesos. Luisa, ¿cuánto es 30.000 en dólares? ¿Cuánto está más o menos? 3 por 3, 9. Sería como $9 con 30. Casi $10. No, porque el dólar está solo a 3.000. Ah, 4.000. No, ah, no, sería menos, no, serían como $8. Les presento a calculadora Taylor. Miren. Claudia Taylor, calculadora Taylor. Uno. Otro. Hola Clau, desde Aracataca. Aracataca, Magdalena. Hasta ahí todo está bien. María, qué dicha. Voy a arrancar a Claudia acá haciendo bolsas. Ay, María. ¿Se acuerdan que nosotros les hablamos de María y les decimos que María, mejor dicho, para hacer bolsas es una dura? Miren pues. Aprendió a hacer bolsas. Hola Victoria. Hola Lore. Gracias. El primero, que era el más cortico. Eso que se me va a quedar como muy grandecito. Mónica y Ricardo, que son casi $8. Eso vale este taller. Los que pagan con PayPal, por medio de PayPal, este taller de moños navideños vale casi $8. Nada, demasiado económico para todo lo que van a aprender. Y acá en Colombia 30.000 pesos en realidad tampoco es tanta plata. Entonces... bienvenidos todos, es este viernes 19 de noviembre a las 4 de la tarde. Y la verdad es que van a aprender a trabajar con la cinta que tengan. Hola Ivonne, hola María Elena. Ya hice mi segunda parte, ¿no es cierto? Esa flor la ha enseñado usted tonelada y media de veces. Mira. Veré, el taller lo puedes tomar desde cualquier país. Los que están fuera de Colombia pagan por medio de PayPal. Gracias Shaira. Miren pues, ¿vieron? Qué relojito tan hermoso. Voy para mi tercero. Yo les dije que eso era muy sencillo. Es que es hermoso. Pues ahí me pareció divino. Hola Erika, hola Lady desde allí de Caldas. Ya hice mi tercera parte, esta la hice para adentro, entonces esta lo que voy a hacer es que la voy a hacer para afuera. Por eso se los hice de diferentes colores, como para que vieran la diferencia. Madre, no le cambio la fecha al taller de letra, sino la hora. ¿Qué horas es? Y no es muy acosado con el niño para conseguirle cosas y todo. Miren pues, Diana, deje pues la marranada. Que queda muy bella esa flor, que sale desde Honduras. Bueno, entonces, le deja el taller para la otra semana. El domingo juego el verde con Millonarios. Si quiera, no, el domingo no puedo. No, verde. Miren pues, que Claudia diga qué situación. Mejor dicho, cojo el papel y lo encresto. ¿Hacia dónde? Hacia donde me da este. Dice Julie, doy fe en los talleres, los vi de España y me encantaron. Muchas gracias, Julie. Gracias. Voy a reprogramar la fecha del taller del lettering presencial en Medellín. Para los que ya vieron la publicación y me han preguntado, la debo reprogramar. Miren pues, ya llegamos a esta parte. Todo está ahí, ya tengo mis 5 pétalos aquí. Ahora llegué a esta. Miren pues, ya tengo de los materiales que estoy utilizando, ya tengo 2 listos. Voy a coger este. Y este dice así. Este es el más entretenido de todos. Corto, despico, corto, despico, corto, despico. ¿Entendieron? Sí. Corto, despico. A ver, unas tijeras yo sí entendí. A ver, el corte es para abajo. Corto, despico. Miren que tengo la punta corto, hacia mí. Despico. Corto, corto, despico. Así. Sí. Que quede en punta o que quede. Que quede en puntica. Por ejemplo, este a mí no me quedó tan en puntica. Vamos a hacerlo más en puntica. Corto, despico. Corto, despico. Corto, despico. Pero entonces para uno hacer 30 flores de estas ni todo el año. No, es que aquí porque lo estamos enseñando, pero se supone que usted tiene que hacer así. Miren, se supone que ustedes tienen que hacer así. Corto, despico, corto, despico, corto, despico, corto, despico, corto, despico. ¿Vieron? Mili, yo soy tan mala para contar chistes y en serio les tengo un chiste, pero los tengo guardado hasta antes de que termine el año. Pero nos estamos mirando con ella, Micha, de chiste hace muchos días. Mili, cuente usted uno. Miren pues la belleza. ¿Se ve? ¿Se ve? No se ve. A ver, Luz, ensáyese usted. No, miren que tengo la punta para mí, hacia mí, y empiezo de abajo hacia arriba. Corto, despico, corto, despico. Dice Diana, hola, buenas tardes, gracias por enseñarnos cosas tan hermosas. Estoy haciendo los cascanueces. Me toca hacer 3 porque mi mamá y mi hermana se antojaron. Es que eso tan hermoso. Ay, no, yo también estoy matada con ese cascanueces. Para mí, el favorito, mi preferido fue el cascanueces. Ah, yo sabía. Fue mi favorito. Corte para la otra. A ver, Ani, muestre la suya. Esto es incidencia, vea. Esto es para que hagan 30 docenas en un día. No creo yo, mi amor. No creo. Ah, no. Si se van a poner así. Así. Corto. Despico. ¡No me movas! Corto, despico. Ahí sí, no les digo yo nada. Pero... tan raro un video de nosotros y callados. Eso no sí, es lo que no es cierto. Hasta yo me siento rara así. Estamos complaciéndolas a todos. Mentiras, esto que estamos concentrados. Que va a ser es que un Mickey Mouse cascanueces. Un Mickey Mouse cascanueces. Cuando lo haga lo publica para que todos los hormigueros lo vean. Yo también. Un Mickey Mouse cascanueces. Como que, ¿verdad? Pues que lo publique. Todos conmigo, que lo publique, que lo publique, que lo publique. Que acorte usted. Que lo publique. Ahora van a ver la magia. Anima rapidito que ya voy a pegar esto. Ahora van a ver la magia, miren cómo queda. Allí dice que para agradecer que para agradecer la palabra que les da cada día. Y Mili, es que usted me busque, es que yo no, porque Ale me dijo que yo llegué tarde a la repartición de cerebro. Que usted ustedes quieren hacer este más grande. No se acuerda de las cosas malas que le dice el prójimo, yo pienso solo en lo bueno. No, ya lo hiciste, ven y recortemos aquí para que ya lo vean más pequeñito, por si la quieren hacer más pequeñito. ¿Cómo así? Pues por si ellas quieren ver la hoja más pequeñita, que pronto dicen, ay no, le quedó muy grande, acuérdense. Puedo decir, chiquito, juguetón, grande, hormilón, eso está prohibido decirlo en este video. Está prohibido, pero ya lo dice y lo dice y lo dice. Esta hoja que yo estoy cortando es en papel normalito, delgadito, hoja de iris, como de blog. No es cartulina, este es delgadito normal. Y el dorado que tiene mi mamá es cartulina metalizada. Dice Victoria que a ella le gustó más el Grinch, que te gustan mis gustos, que todos son geniales. Y un abrazo. Gracias por esos mensajes tan hermosos. ¿Viste por qué me llamarán a mí cuando estoy ocupada? ¿Por qué no esperarán a que yo me desocupe? Porque ya se desocupa y no tiene gracia. ¡Listo! Muy bien, voy a cortar un círculo. ¿De qué tamaño el círculo? Dependiendo. Es que el como así, es que usted, la fe suya es tan poquitica. A ver, ¿qué le pasó a esto? ¿Qué le pasó? Es que mi amor, si quiere me contrata, yo le explico hojas, las que quiera. Acuérdense que lo estoy haciendo de 5 pétalos, pero si lo quisiera hacer de 6, ¿lo hago de cuántas? De 6. No aprendan lo malo, no aprendan lo malo. Si la quieren más angostica. Marta, es el mismo chiste que tiene usted estando en este grupo. ¿Cuál? Si usted siga, que de Marta me encargo yo. ¡Ay, qué rico! Me encantan los amargué todos porque yo soy demasiado happy. Sígale. Y no la bloqueo. Acuérdense que no vamos a bloquear a nadie. No la bloqueo porque me gusta ver cómo le sale el veneno a la víbora. Ah, pero esa es la Marta de siempre. Sí, la víbora. Vea cómo suena Marta. Dice Aleja, yo tengo que hacer el Grinch para la buena paterna de mi hijo y el reno para mi casa. El reno, yo también voy a poner el reno en mi casa. Me quedo aterrada. Si no lo quisieran así, sino que lo quisieran. Me va a descargar, madre, me lo movieron. Lusa. A María Castañedita. Mire, si lo quieren encocado, aquí están planas. Las hojas, las hojas. Saludos desde Panamá, hermoso todo lo que hacen, gracias. Aquí lo voy a encocar un tris. ¿Vieron? Dice Rose, hola, llegué tarde, saludos doña Claudia, Dios bendiga sus vidas, muchísimas, muchísimas. Mírenla. Hermosa. Como la quieran, plana o así encocadita. Ya veo que Ani me va a decir que en cocaína. La acerco más. A ver. Corto. Ok. Y hago esto. Dice Yadira, yo las estoy mirando y estoy haciendo un pesebre gigante. Uy. Pesebre gigante. Si yo hice un pesebrito y... Ay, Norma, gracias. Es que ese es uno de mis planes favoritos en la Navidad. Uno de tantos, armar el arbolito. Pues el arbolito de mi mamá, que quiero que sea mío, pero que no va a ser mío. Elena, es que así tiene que ser. Va a ponerle sabor a este asunto. Miren, yo creo que el tema de mañana podría ser, por ejemplo... No, el tema de mañana... No. El tema de mañana, no. Veneno, ¿para dónde vas? No, no. Tonelada y media de odio. No. ¿Qué pasa con la gente que no nos quiere? No. No. Odio, aléjate de este cuerpo. No. Pues espalmar el tema, pues. Relaciones conflictivas. Ah, o sea, ¿sabe? El problema viene de casa. No, ¿sabe por qué? No eres tú, soy yo. ¿Sabe por qué? Porque eso es como cuando el esposo le pega y le pega y le pega y le pega a uno, le pega y le pega y le pega a uno, y uno sigue con el esposo. O sea, si no hay esa empatía en la relación, uno se aparta. Otra vez, ¿cómo fue que dije? Si no hay esa empatía en la relación, uno se aparta. Pero no, insisten, persisten. Y se va a llamar muerta en el veneno. ahogada en su propia bilis. ¿Cómo se...? ¿Cómo? Perdón, sigamos. Me hace falta más oración, amigos. Miren la cara de mi mamá. O sea, quisimos hacer un video calladas, tranquilas, no dejan, que para mostrarle la diferencia y... Ay. No, Marta, usted es machudo. Yo lucho, a mí es que no me digan que yo no lucho. Bueno, ¿por qué le hice este pellizquito? Le hice este pellizquito porque la vi como demasiado plana y dije, yo no, la voy a hacer más... Hola, Angélica, chiquita. Más para ahí. ¿Cómo estás? Angélica, chiquita. Sí. No. Hola Patricia, dice buenas tardes, me agrada estar en esta clase, saludos, un fuerte abrazo de Jamuz y bienvenida. Miren que yo no lo estoy haciendo central, ¿por qué? Porque voy a hacer nada más 5 hojas, si fuera a hacer 6 haría una, una. ¿Sí se entendió? Yes, very well. Mondongo. Ay, sí, Elena, sí, Elena. Sí. Ay, hombre, por Dios. Madre, cuando vayas a la oración de ese tema me dice yo entro. Anita, ¿y dónde está la people? ¿Dónde está la familia? Pues dice, más honesta, ¿para dónde? No, callada, no hablen que estoy solita, eso me encanta. Angélica, no, me pareció muy tierno, muy tierno, muy tierno. Mire pues. Hasta ahí voy bien. Vas vi. Entonces digo, hola, yo, ninfa, bienvenida. Aquí tengo, según yo, tengo un problema. O le faltarían hojas o le faltaría centro. ¿Cómo voy a facilitar? Hago la parte más fácil del mundo. Hago centro. ¿Sí vieron cómo se solucionan los problemas de fácil? Sí, es que sí ves, que yo me quiero portar bien, pero es que a veces no ayuda, pero qué cosa que yo quiero. Y el primer paso es querer. No. Como dicen, para el primer paso es aceptar. Yo acepto que quiero. Pues, ¿qué te diríamos, Ana? ¿Cómo así, Mili? ¿Qué viste comestible ahí? Es que el hambre que tengo todo lo veo comestible. ¿Qué viste? Ay, comestible? No. A ver, a mí me gustan son los hombres, ¿listo? Cristo bendito, ahora sí esto va a reventar. Hola, Angélica, bienvenida. Hola, Patricia. Ana, ¿y usted por qué no fue? Ay, hombre, qué cosas. Ustedes sí ven que cuando yo hago este corte, lo primero que hago es cortar los lados, para ya después lanzarme. ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a hacer más? Sí. Es que tengo otra flor hermosa para enseñarles que sería la solución a esto acá, pero entonces ya serían... No, se los enseño mañana. Ah, no, Ana, ni modo. Esta semana, ¿saben qué vamos a hacer también en estos lives? Para que Marta no se los pierda. Vamos a pintar globos de látex de Navidad. ¿Qué les parece? ¿Saben por qué? Porque estuvimos comprando unos globos, surtieron unos globos el sábado. Y cierto, madre, que en muchas partes pregunta, ¿tienes globos de Navidad? ¿Tienes globos de Navidad? Y en ninguna parte. Y me parece hermoso, unos globos de Navidad para los arreglos, para la casa. Entonces esta semana vamos a pintar unos globitos de Navidad para que no se lo pierdan. Marta, bienvenida. Picos. Bechitos. Bechitos, colachón. Mocha. Bueno, ya. Miren pues. Ya hice acá. ¿Qué hice? Aplié esto y miren la belleza. No me vayan a decir que la flor no está muy linda. Sí, está hermosa. Oiga lo que dice Daniela, dice divino todo lo que hacen, lo mejor, la vibra del buen humor, aunque no puedo hacer nada, me río mucho con ustedes, haga cositas. Natalie, hola, hello hermosuras hormiguitas. Natalie fue la que ya se inscribió sin ver los monos. Esa es Natalie Marulana, que también ha estado en el live. Ah, bueno, miren pues, miren la belleza de flor. ¿Qué pasa? Ya hacemos las hojas hacia los lados, pero como decoración esto está divino. Espero que hayan visto, que hayan entendido, espero que ustedes le hayan puesto como... Ay, espérame un segundito, como que para esta semana. Y no ibas a hacer el video, no íbamos a empezar a hacer esta semana video de globos decorados de Navidad. Que alguien le diga. Que alguien le... ¿Qué pasó? Yo quiero que alguien le responda eso a mi mamá. Bueno, está hermosa. Tengo otra flor para... Que no sea yo y que ella ahora vea las respuestas en el video. Tengo otra flor hermosa, hermosa, hermosa para enseñarles. ¿Cuál es la idea? Ay, ya me dio... La idea es que ustedes... Es que yo me concentro tanto. La idea es que ustedes utilicen todas las flores que conocen para diferentes eventos. Para diferentes eventos. Te lo voy a decir. Dije yo, y esta semana pilas que imagínate que fuimos a surtir globos de Navidad y no habían, entonces vamos a dibujar y vamos a pintar, no sé qué. Y terminar la información de que vamos a pintar globos de Navidad y dijiste, ay no mi amor, y es que esta semana tú no me dijiste pues que íbamos a hacer este globos pintados de Navidad, o sea, ¿qué es esto? Tengo esto, vengo acá, giro acá, giro acá, no hoy, no se puede hacer hoy. Ah, usted quiere que hagamos una guía. Sí. Marta dice, en un momentico nos vemos. Tengo esta flor acá y le voy a hacer el quiebre de adentro. Enrollo, 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 enrollo. Que es que doña Claudia es alta caña con esas hojas. ¿Qué pasa? Puedo hacer todo lo que quiera. La idea es convertir todo lo que ustedes tengan. La verdad es convertir todo lo que ustedes tengan a Navidad. Hermosísima. Miren, todo. Ustedes no tienen sino que jugar. Ustedes no pueden ser tan cuadriculadas. Si no es la hoja de Navidad, no sirve. Todo sirve, todo sirve. Acuérdense, repitan conmigo. Todo sirve. Repitan conmigo. Todo sirve. Chiquito, juguetón, grande, hormilón. Todo sirve para todo. Me gusta esas cositas. Sí, ¿eh? ¿Para qué? O sea, ¿cómo digo que no? Sí, sí. Miren pues, Ani, ¿cómo se ve? Se ve hermosa, hermosa. Ey, tenemos taller virtual de moños navideños, espectacular, 4 moños, este viernes a las 4 de la tarde. Este es el que yo le digo el 1000 puntas. Para que no se lo vayan a perder. De amarre. Y según mi mamá, dice que ahora vamos a hacer un live decorando un globo. Porque vamos a hacer muchos globos de Navidad esta semana, ¿listo? Mire, pueden sacar todas las cintas que tengan, les voy a enseñar a trabajar con la cinta que tengan. Ya es hora de que saquemos y de que renovemos y de que la cintica ya no quede guardada ahí, sino que aprovechemos todo esto. Listo, chicos, los queremos mucho, 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 mucho. Mi mamá sí es un ángel en la tierra. ¿Cómo es? ¿Cómo es que va usted las ángelas, las alas? No, pero huele más rápido. Ay, no vuelo tan rápido que es todo se... Pero así de negro, bueno, mejor no digo. Un gallinazo. Ay, vean, no, porque yo dije eso en un video, en una oración, y yo dije, vea, tenemos que envidiar hasta los gallinazos porque ellos pueden volar, nosotros no. Entonces, ¿qué? Chao, chao. Ya nos vemos, ya nos vemos. A todos, caramba, a todos. Ya vamos a inflar un globo y lo vamos a decorar con Navidad. Ay, hombre, por Dios. Ese ya nos vemos. Chao, chao, chao. Pendientes por si no les llega la notificación. Chao, Limpingüín.